una cosa que están organizando entre las compañeras que llevan eTwinning y Elena, que ha salido, que lleva todo el tema de cooperación. Pues dentro de esa, de esa actividad, que engloba muchas actividades, se va a hacer una que es un mercadillo solidario de libros. Entonces, el mercadillo solidario consiste en que tenemos que recaudar fondos para asociaciones que necesiten el dinero. Se trata de que donemos libros interesantes, que sean atractivos para que la gente lo compre, se recauda ese dinero y se dona. Entonces, vamos a poner unas cajas en la biblioteca con el fin de que cuando traigáis vuestro libro lo donéis. Los ponemos a la venta a unos precios simbólicos y se hace la recaudación. Es fundamental traer libros interesantes, porque claro, si traigo el libro ese que tengo ahí ya todo polvoriento, estropeado y ya no me gusta a nadie, eso no tiene sentido, no se vende. Y si no se vende, pues no recaudamos dinero. Así que a partir de mañana podéis empezar a traer vuestro libro, por favor, que sean libros interesantes. A la vez que nosotros vamos donando, nos vamos beneficiando, porque podemos comprar y acceder a libros que a un precio simbólico que otros compañeros han donado. ¿Vale? ¿Alguna duda? Los libros tienen que ser de todas las edades. Los libros pueden ser de todas las edades, porque me comentaba una compañera del segundo de la ESO si podían ser también libros infantiles, pues también, porque hay familias, porque esto está abierto a toda la comunidad educativa. Por lo cual, si uno tiene un hermano pequeño, o tiene un niño pequeño, yo tengo una hija pequeña, pues puedo comprar un libro de infantil a mi hija. Así que se puede, hay libros que, para todas las edades. ¿Vale? Y también para edades, para nuestras edades también. Porque el libro me apetece hacer una obra solidaria y quiero donarlo y que lea otra persona mi libro. ¿Vale? Pues a partir de mañana podemos traerlo.